Podría ser útil. Me vendrá bien más tarde. ¿Dónde están? Tengo que encontrarlos. La montaña coronada de plata. Estoy cerca. Hay alguien allí. Tengo que acercarme. Aulladores. Thank you.
fuego. Debe de haber alguien cerca. ¿Hola? ¿Jonah? ¿Miguel? ¿Me oís? ¿Dónde estáis? Este es el registro de vuelo de nuestro avión. Miguel tomó notas sobre la previsión del tiempo a largo plazo. Cálido, abrasador y seco durante los 3 días siguientes. Máximas de 30 grados, cielos principalmente despejados y escasas o nulas probabilidades de lluvia. Según sus otros registros, si la probabilidad de tormenta severa hubiera sido superior al 50%, Miguel se habría negado a volar. Pero no se pronosticaba tormenta y mucho menos severa. No sabía que la tormenta sería tan fuerte. Todo esto es culpa mía. Debería haber escuchado a Jonah. Nunca debería haber cogido esa daga. Espero que no haya más heridos ni más aldeas destruidas. Debo detener estos cataclismos antes de que sea demasiado tarde.
parte del avión cayó aquí. Mi equipo está ahí arriba. Tendré que bajarlo. Quizá hay algún trozo de chatarra afilada entre esos restos. No podré abrir eso sin una herramienta. Necesitaré una herramienta para abrirla. Necesito algo para cortar eso. ¡Maldita sea! No podré abrir eso sin una herramienta. Vale, aunque no corta, necesito encontrar algo para afilarlo. ¡Ah!
justo lo que buscaba, aunque necesito más. Tengo lo que necesito. Debo volver. Tiene que estar más afilado. Creo que ya está bien afilado. Algo impide que los suministros caigan. Ah, hay una segunda cuerda sujetándolos. Ya puedo recuperar mi equipo. Oh, ¿por qué no guardé todo el equipo junto? Señorita Croft, ¿alguien me oye? Miguel, ¿dónde estás? ¡Mierda!
A principios del siglo XIX se utilizaba para medir el ángulo entre un objeto astronómico y el horizonte, para la navegación astronómica. Aquí hay una inscripción. Para mi hijo Jack, que nunca pierdas de vista tus horizontes. Cuzco pertenece a Hernando Pizarro, representante legítimo de la corona española. ¡Cuidado! ¡Cuidado! Thank you.
¿A dónde llevará esto? Tras el camino de esta vida a la siguiente, para que todos lo recorramos con seguridad. ¡Mierda! Tenemos aquí. Tiene que haber alguna salida. Se debe de subir por ahí. Esto parece describir una cámara oculta cercana.
Huh?